Octubre no solo es sinónimo de procesión del Señor de los Milagros, de hábitos morados o de olor al santo sahumerio, sino también del irresistible turrón de Doña Pepa, que en tiempos de fe nos sorprende con un singular crecimiento en los mercados de Estados Unidos, Italia y Japón, con un 87% del total de nuestras exportaciones, lo que sin duda fortalece el crecimiento de una industria del sabor asociada a la fe. Estamos exportando algo que tiene que ver con la tradición, ¿no? Peruana, con la tradición de los limeños, ¿no? Estamos exportando, digamos, un producto que nos identifica, también, digamos, repercute positivamente en la medida en que genera, pues, puestos de trabajo, ¿no? O sea, ya no son, digamos, puestos de trabajo que solamente son para cubrir las necesidades de un mes, ¿no? Sino que ya se convierten en buena cuenta en puestos de trabajo permanentes, que es lo que justamente el país busca, ¿no? El consumo de turrón se ha marcado de tal manera que en los últimos 2 años dejó de ser un producto estacional para instalarse los 12 meses del año en nuestros paladares. Pero mientras la tradición empuja favorablemente nuestra economía, para algunos la feligresía podría verse severamente mermada si es que no se logran nuevas formas de acercar el mensaje de devoción a la población. Entonces, si el consumidor cambia y vemos todas estas tendencias que están cambiando, de alguna manera ellos se tienen que adaptar también. No conozco yo ningún, pero ninguno, ¿eh? No te digo que sí conozco un hito, ¿no? No conozco ningún chico de 20 años que se ponga hábito en octubre ni nada por el estilo. Yo creo que sí es momento de revisar, ponerse las filas y ver qué cambios pueden hacer mientras para defender la tradición, ¿no? Su tradición, sobre todo atacar a la gente joven, ¿no? Sin embargo, el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros revela que anualmente más de 1,000 peruanos pugnan por convertirse en un hermano nazareno. Hay un promedio de entre 40 y 50 hermanos que están postulando cada año a cada una de las 20 cuadrillas, ¿no? Pero solamente eso tiene la suerte. En este año, por decir, han ingresado 147 hermanos. La cuota de género no se queda atrás y son cada vez más peruanas que ansían pertenecer a esta hermandad, en un promedio de 600 postulantes anuales a sahumadoras o cantoras, incluso desde muy pequeñas, respirando fe desde sus primeros pasos. Empezar ya a traer a las niñas para que ellas también aprendan todos los valores que tiene la religión católica, sobre todo que aprendan la historia de la hermandad, la historia del grupo de sahumadoras. La fe por el Cristo Moreno genera no solo devoción, sino muchas actividades paralelas en torno a esta fe. La tradición ingresa en la ruta de la modernidad y con el boom de la gastronomía no se sorprenda con una singular innovación con el denominado turrón molecular, con esferas de azúcar y miel de chancaca trabajada a altas temperaturas.